del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaban a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tienen que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron, e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a aparecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Siéntese un momento. Es muy importante que nosotros los católicos vayamos entendiendo el año litúrgico y los tiempos litúrgicos que la Iglesia Católica nos invita a vivir. Hermanos, han venido aquí para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia y ante esta comunidad que representa a la Iglesia, consagre con su sello el amor que ustedes tienen. Este amor, Cristo lo bendice abundantemente en este momento se quiere sacrificar de Dios para tomar todos los problemas y ahora. Este amor, Cristo lo bendice abundantemente y a ustedes, a quienes por el bautismo ya ha santificado, los va a enriquecer y a dar fuerza para que se guarden mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio cristiano. Así pues, ante esta comunidad que representa a la Iglesia, les pregunto a Eliú y Gabriela: ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y que ustedes puedan educar según la ley de Cristo y de su Iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Bueno. Yo ahí acepto a ti, Gabriela, como mi esposo, y prometo consentimiento en el costo de los versos que les cubre la fundada, y amarte y respetarte. Todo. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, no lo separe de Dios. Envía, Señor, tu bendición sobre estas aras y estos anillos que bendecimos en tu nombre, para que quienes nos van a llevar guarden la absoluta fidelidad, gocen de la paz de cumplir tu voluntad y vivan amados por Cristo nuestro Señor. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas aras, símbolo de fidelidad y de ayuda, le recuerde el cariño que tiene.
recibe ese anillo como signo de mi amor y fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esposa, recibe estas arras. Son signo. Son signo del cuidado que tendré, que nunca te falte nada de nuestro hogar. Yo las recibo en señal del cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar. Todos nos ponemos de pie. Oremos a Dios por estos hermanos nuestros que se han unido en matrimonio para que alcancen la felicidad en esta vida y en la otra. Que Dios bendiga esta unión santa como santificó las bodas de Caná. Decimos, te rogamos, Señor, que nos otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de la familia humana. Te rogamos, Señor. Que su amor le sirva de apoyo en todos los problemas de la vida, te rogamos, Señor. Que el Espíritu Santo renueve la gracia del sacramento en los esposos aquí presentes, te rogamos, Señor. Que los matrimonios que se encuentran desunidos o con problemas reencuentren la fe y la paz, te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso, mira a estos hijos tuyos. Conserva los unidos en tu amor. Concede los dones de tu gracia a fin de que después de esta vida merezcan llegar en compañía de sus hijos al lugar de la eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y recibe con agrado las ofrendas que te pedimos.
presentamos por estos hijos tuyos unidos en santo matrimonio, para que la celebración de estos misterios los confirme en su amor y en el tuyo. Por Jesucristo, Señor. El Señor esté con ustedes. Y levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque dignificaste tanto al hombre, creado por bondad tuya, que la unión del hombre y la mujer has dejado la imagen verdadera del amor, y al que por amor creaste, no cesas de llamarlo a la vida del amor, a fin de hacerlo partícipe de la eternidad de tu vida. Así, el misterio del santo matrimonio, al mismo tiempo que significa el amor divino, consagra el amor humano por Cristo nuestro Señor. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos tu gloria diciendo: Gracias.
nos llevamos a construir el cuerpo de Cristo. Gracias. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
¡Qué bonito, qué bárbaro!
Muchas felicidades. Pues yo soy el esposo, soy Ali Alonso, y es mi esposa Gabriela Santos. Bechito, ¿verdad? Bechito, bechito, beso, claro, besito, besito, beso, 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 le echamos la Diana, viejo. Déjenme contarles que no nos había pasado esto, ¿verdad? Que unos novios se estuvieran así a escenario a presentarse. Hoy fue la primera ocasión acá en este bello lugar, ¿eh? Qué bárbaro. Bien, pues nos están pidiendo temas, nosotros vamos a enviarle la música para que usted la pase bonito. Sí, así es. Nos pidieron el tema Sola de Vega y otros más, el amigo que se acercó antes de empezar. Y pues si así nos lo permite, nosotros estaremos enviando la música chilena y después ya que se cansan de ahí, te metemos unos que otros temas románticos, danzón, cumbia, carnavalera, bueno, un poquito, pero pues, nos vamos a 100% chileneando, ¿sale? Ok, como que se me vicia un poquito, maestro, como que se me vicia el micro, ¿verdad? Sí, que me tengo un poco de... Usted sabe cómo se hace, suena bonito, sale, se escucha bien. Nada más que eso nos vicie tantito. ¡Vámonos con la música! Hoy y siempre retumba dorado tonílico para ti. Échale el primo, dice. Porque soy a ti que estoy dedicando.
pido a mi Dios eterno que me conoce la bordera. Sola de verdad, yo te canto mi chilena, tampoco te pague gusto en mi tierra y en la cena. Thank you.
saludos para ustedes y para los festejados, desde luego, ¿verdad? El nuevo matrimonio que tenemos neta. Si tienen su mezcalito, su chulito, pues hay que chupar. Yo creo que estamos en un momento bonito de la vida, así es que vamos a pasar bien. Y este tema 100% chilenero, se llama El Borrachito. Y no porque tomamos, sino como que nada más así le quisimos poner el nombre. Inspiración de acá en la retumbadora Totonilco. Vámonos con el tema, la música se llama El Borrachito, dice... Thank you.
aplauso sigue siendo ya para los bailadores, ya para los novios, son muy activos ellos, les agradezco muchísimas gracias por... Thank you.
ahí está, vamos a dar inicio. Por favor, las personas que vamos a ir mencionando, sean tan amables de pasar exactamente cuando en su momento se les está llamando, para así pues darle lo mejor de lo mejor a este gran momento, ¿sale? Así es que nosotros, maestro. ¿Qué dicen? ¿Todavía andan preparando los móviles? ¿Todavía se andan preparando? Okay. Ya está, maestro, están en el centro. ¿Ya está? Vámonos por ese lado. ¡Iniciamos! Sale, va. Así, échale. Thank you.
de Primitivo Alonso y esposa. Primitivo Alonso y esposa.
¡Dos, tres, cuatro!
4, 5, 6, 7, 8, ¡bravo! Eso. Y no volte para atrás, por favor, eso. Esa es la buena, esa es la buena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¡bravo! No quiere, no quiere, no quiere. No, no voy a voltear porque la prima está apareciendo. A ver, de las damas, todas las damas que están atrás, ¡arriba la mano! ¡Mira, verás cuánta soltera! ¡Este es el bueno! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Bravo! ¡Epa! ¡Hija de Dios! ¡La Diana, muchacho! Quien se lo esperaba, ahí hasta dónde está. ¡Hola, Diana! ¡Hola, muchachones! ¡Eso! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Fuerte el aplauso que se escuche bonito, bonito, bonito! Eso, ya lo están rodeando, mira, felicitando. Es soltero, es casado, es viudo, divorciado. Tengan cuidado, jóvenes, por favor. Mira, mira, lo van a pelotear por allá. Échale, maestro, marcamos algo, algo, algo suavecito. Así, mira, nada más. Uno, dos, tres. Thank you.
Buenas noches a todos. A nombre de la familia Alonso García, le damos la bienvenida y las gracias por acompañar a la familia en este momento tan importante de la vida de Ali y Gaby, que nos comparten a todos nosotros este momento de felicidad que Diosito en la mañana les dio la bendición. Somos parte de un grupo importante dentro de la familia. Aparte de ser el padrino de velación, Ali es mi sobrino, ahijado de bautizo, y en este momento pues Gaby pasa a ser una ahijada más, integrante de la familia. No tenemos palabras para agradecerle a Dios esta bendición que nos ha distinguido el día de hoy. A todos los familiares de ella, que vienen de una comunidad alejada de la capital, les damos la bienvenida. Son bienvenidos aquí a San Agustín de las Juntas. Esperamos que se la estén pasando de lo mejor. Es un momento importante para ellos y que nos están compartiendo, creo que es único, irrepetible, y que en este momento ver a su papá, al nuevo compadre, a sus tíos, a sus padrinos que hoy comparten con ella este momento de felicidad, no se va a repetir, no tiene comparación. Y a todos los amigos, familiares de la familia, yo creo que también nos sentimos orgullosos de esta pareja que hoy Dios le da la bendición. Esperamos que en el camino que ellos van a recorrer como pareja, como matrimonio, se solventen todas las adversidades que ellos van a afrontar y a superar. Fuerza de voluntad, fuerza de entendimiento, y que esperamos que como el día de hoy van a venir momentos dulces, momentos alegres, pero también van a venir momentos amargos, tristes. Y no les puedo decir más porque no terminaríamos. Como padrino, como esposo y como ser humano, hemos recorrido ya este camino largo y alegre y triste a la vez. Nos hace falta personas que ya se han ido y que en este momento estén ausentes y nadie nos puede llenar. Ese lugar jamás lo vamos a llenar, únicamente sentirnos orgullosos. Desde donde ellos estén, nos van a dar su bendición. Y quiero pedirle a todos los presentes que levanten su copa y digamos salud por los recién casados y que sean buenos esposos. ¡Salud! A saborear la invitación. Nosotros nos adaptamos a la invitación que usted nos haga. Y de veras, nos gusta trabajar para toda mi gente hermosa. Ay, de... Ya todos tienen su copita, van siendo regalados de terreza. Te bañas porque los piojos que tienen borrón son tremendos, ¿eh? Es un animal más tremendo, ¿sí? Una de animalitos que uno. Vámonos con el tema. Los recaudos son buenos, ¿eh? Eso. Los recaudos son buenos. Salgan a bailar, mujeres. Tráiganse todo lo que son los recaudos porque se viene el baile del guajolote. Uno de los bailes muy tradicionales, ¿eh?
uno de los bailes muy tradicionales. En esta bonita ocasión, pues bueno, aquí viene un personal a bailar este bonito baile del guajolote. ¿Están listos? Ya nos levanta la mano porque hay que entrar parejitos, ¿así? Dice, vámonos entonces, suena bonito. Yo blanco.
Thank you.
Los aplausos. Todos lo van a morder, ¿eh? Lo van a morder. Eso, qué bonito. Todo con calma. Ahora sí, los dos, a morderlo. ¡Mordida! 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 ¡Ay, mira, más qué bonito, ¿verdad? No voy a decir. ¡Ahí, chale, directamente, una vez! ¡Muérdelo, padre! Eso, ahí está, hombre. A ver, ahí está. Ahora mira, como siempre se acostumbra. A ver, ese beso dulce. ¡Beso! ¡Beso! No me dijimos a tal. ¡Diana, verdad, Diana! Ahora sí. Fuerte el aplauso, que se escuche bonito para los recién casados. Ahí está el aplauso. El que no aplaude no come pastel, eso es seguro. No, y eso que está bueno. Está bueno, no lo va a probar si no aplaude. Eso es. Yo te iré cantando.
Te pido.